Sí, buenas tardes. Vamos a presentar ahora como parte del Simposio Teorético desde las Américas un libro que se llama El discreto encanto de la modernidad, que su versión alemana salió hace unos meses. Y queremos, ya justo iba a compartir con ustedes la pantalla de la portada. Mira, se les voy a enseñar. Ah, bueno, no puedo. No, está bien. Entonces, vamos a empezar. Ah, gracias. Bueno, esa es la versión en español y también hay una versión en alemán que salió recientemente. Entonces, va a empezar el doctor Aureliano Ortega. Entonces, adelante, Aureliano. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme a otra vez a presentar el libro, tus libros en general. Creo que he presentado varios en muy distintas ocasiones y escenarios. Creo que desde el 2007 empezamos con el de Bolívar y Sánchez Vázquez en Mazatlán. No, no, empezamos en Querétaro, creo que 2 años antes. No sé, es una larga experiencia acompañando las publicaciones de Stefan Gandler. Entonces, bueno, vuelvo a agradecer sus invitaciones. Bueno, con respecto a este libro que ahora vamos a presentar, también debo señalar algunos antecedentes. La edición española, obviamente, la edición alemana todavía de Lit Verlag, todavía no la conozco, no la tengo en las manos, pero por lo menos la versión en español, que es la que se enseñó en pantalla, la presenté antes en Querétaro, en una presentación bastante caótica, porque compartíamos varias presentaciones con varios libros de la Facultad de Ciencias Políticas, creo, fue un tanto caótico. Pero luego lo presenté en Morelia, que fue todavía más caótico porque fue durante el Congreso de Filosofía que se llevó a cabo en una exposición, en un lugar donde había exposiciones ganaderas, más bien, que simposios filosóficos. Y fue un tanto caótico también ahí la presentación. Y ahora viene la tercera, obviamente en un escenario muy, muy aséptico como este. Supongo que será la más ordenada y no será nada caótica, porque el escenario es francamente aséptico, ordenado y progresivo. Bueno, con esto como comienzo. Desde que leí el libro, de hecho lo leí todavía en PDF, antes de que estuviera editado. Desde que lo leí la primera vez y lo preparé mi presentación para la primera vez, me pareció que era un libro para alemanes. Es decir, que se editaba en México porque, bueno, en México vivía Estefan en el siglo XXI y la Universidad de Querétaro conjuntaron esfuerzos para publicarlo y se publicó en México. Pero desde su primera lectura yo pensé, este es un libro escrito por alemanes, está pensado para una recepción básicamente europea, porque por las razones que voy a decir más adelante. Es decir, no era como el prólogo para alemanes de Ortega y Gasset, que era para que los alemanes entendieran a un pensador andaluz que había entrado a la celebridad filosófica a través de su publicación sobre el Quijote y que pensaba que era importante, dado que había regresado recientemente a Alemania, escribir un prólogo para las Meditaciones del Quijote para alemanes. No, no, aquí es distinto. El libro está escrito, creo yo, pues mi idea, ya después me dirá al final Esteban Sinossi si esto es así o no, o si no se había fijado. Pero el libro todo es una interpelación. Es una interpelación hacia una cultura, ¿sí?
una forma de entender las cosas que es muy europea, ¿sí? Es decir, aun cuando no es un libro unitario, está construido con varios artículos, la mayor parte de ellos tienen este sentido, tienen esta cualidad común, ¿no? Que además creo que es unidad. Lo que le da unidad, en última instancia, a todos y cada uno de los capítulos del libro, los distintos contribuciones escritas en distintos momentos, lo que le da unidad es justamente esto, esta intención de interpelar, de llamar la atención, de decir, oye, europeo, no te has dado cuenta de esto, ¿sí? Y yo me pude dar cuenta de esto porque vivo en un mundo todavía salvaje. Y entonces, a través de ese reconocimiento y de ese punto de vista, de ese horizonte de sentido, escribo esto un poco para que tengas en cuenta que este punto de vista es quizás más valioso hoy para el mundo en general que para ustedes mismos. Porque ese es el segundo sentido, creo yo, de los capítulos. O sea, léanse simplemente los títulos. SOA en Alemania, el problema de la no memoria. México y la modernidad universal. Alemania y la unificación turbada. Universalismo periférico. Ideología y conocimiento, bien. Reconocimiento versus ethos. Discusión filosófica en Alemania y México. Y luego dos trabajos, uno sobre Bolívar y otro sobre Adolfo Sánchez Vázquez en ocasión de su fallecimiento, que para aquel entonces era más o menos lejano. Entonces, bueno, la tesis es esta, creo yo. El hilo conductor de todo el libro es este. La crítica, y sobre todo aquella forma de la crítica radical que se reputa como teoría crítica, quizás ya solo sea posible desde América Latina. Y son los rudimentos de este trabajo, las discusiones previas a ese trabajo que tenemos desde hace mucho y que nos han juntado en muchos coloquios, ha sido esa. Quizás solo pueda la teoría crítica como tal, dada su condición en Alemania. Es decir, tendríamos que tener en cuenta el otro libro, Fragmentos de Frankfurt. Fragmentos de Frankfurt es un ajuste de cuentas con la teoría crítica de la llamada tercera generación, ¿no? Desde la segunda y la tercera generación. Eso ya no es teoría crítica, dice Stefan, ¿no? Y la única posibilidad realmente de reconstruir, de reconfigurar la teoría crítica está desde América Latina. ¿Por qué? ¿Cuál sería en todo caso el instrumento, el argumento para sostener esto? Pues porque América Latina es un continente vivo, convulso, ¿sí? Esdrújulo y convulso. Es decir, es reo de todos los superlativos. Pero justamente el ser referente de todos los superlativos, sobre todas las cosas que configuran sus prácticas sociales, es lo que abre la posibilidad de una apertura también y contemporáneamente de una mirada distinta. Y el esfuerzo por constituir la crítica desde donde puede hacerse. Porque esta subtesis es también muy interesante. En Europa ya no se puede, ya no hay espacio para esta crítica, ¿sí? Esta crítica cae en el vacío o cae en la trivialidad o simplemente no se hace, ¿sí? Y entonces cabe la posibilidad, casi la única posibilidad de que el relevo pueda darse justamente en el reverso de esta caricatura de sí misma, que ya es Europa, que la lleva justamente a un punto muerto, un punto vivo. En contraste, estaría
específicamente en América Latina, ¿no? Hay dos ejemplos para mí muy, muy importantes en el, por lo menos uno, de, no, hay varios, pero hay uno en especial que está cargado de este sentido, que es el ensayo sobre Juárez. Y sobre la tesis principal. O sea, ¿por qué Juárez es tan importante? ¿Por qué después de Juárez México se ha constituido como un espacio para la libertad y para la crítica posible? Porque Juárez construyó una república laica. Dice, insistía mucho, Estefan, en las presentaciones anteriores. Es que Europa no es laica. Europa sigue siendo una sociedad profundamente creyente. No está malo creer en algo, pero no quizás en lo que cree Europa, ¿sí? Que es todavía ese Dios, Dios legislador de la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces, en el momento en que Juárez y su grupo, vamos, Juárez es una metáfora, pugnan por construir una sociedad sobre dos bases fundamentales, las leyes, por un lado, pero por otra, la laicidad, estamos en las antípodas de Europa, que nunca ha podido quitarse esa rémora, y ante la posibilidad de crear una república, si se quiere, desordenada, absolutamente enloquecida, con todo eso que es México, ¿sí? Pero justamente todo eso que es México es lo que da la posibilidad, lo que abre la posibilidad de pensar críticamente, ¿no? Entonces, bueno, si este es el mensaje que nos envía a nosotros, mexicanos y latinoamericanos, con más razón, este mensaje tendría que ser pues captado quizás de una manera melancólica, pero aunque fuera así, por nuestros pares europeos, ¿no? Y no solo nuestros pares europeos, sino en general todos aquellos que siguen pensando que es buena idea leer un libro de un colega que se sitúa, que se alinea con esa teoría crítica que no murió dentro de los escritorios de la segunda y la tercera generación. Escritorios y aulas de la segunda y tercera generación de la teoría crítica, ¿no? Y bueno, estamos entonces discutiendo esto aquí con un sentimiento de compromiso, por decir, primero, aceptar de alguna manera el relevo, sí, sí, de veras nos toca, sí, ya salgo de escena, ese es el primero, y el segundo, bueno, el compromiso de llevar esto de veras adelante de la manera más comprometida posible, tanto con la teoría como con una eventual praxis transformadora, ¿no? Entonces, bueno, si me escucha algún alemán, realmente recomiendo la lectura de este texto de Stefan, que además no pierde ninguna actualidad, al contrario, yo creo que la readquiere en un escenario como el actual escenario europeo, que realmente, ya no sé si da pena o risa, pero lo que sucede hoy en Europa, lo que sucede hoy con el Brexit, con el precio de la energía eléctrica, es para burlarse un poco de ellos, ¿no? Ustedes eran los del orden y el progreso. Parece que están fracasando. Bueno, aquí lo dejo. Lean el libro en alemán, los que pueden leerlo en alemán, para ver qué otras cosas nuevas encuentran. Y acá lo dejamos. Gracias. Muchas gracias, Aureliano, por tus comentarios y tu presentación muy amable. Y no sé si aquí está Paloma, porque hace rato le mandé la portada del libro. Ahí sigues, Paloma. Pero bueno, ahorita la vemos. ¿Quieres proyectarla? ¿Cómo?
Aquí estoy. Sí, sí, pues para que vean que sí es cierto que existe en alemán. Sí, la bien, esa es la portada del libro, si le interesa en alemán. Sí. Y bueno, con un prólogo, en alemán tiene un prólogo de Michael Levy, esto en español no lo tenía. Sí, el filósofo, ya saben, de origen, ya saben, vienés, judío, luego brasileño, francés, bueno, todo eso. No, su familia se exilió en Brasil de los nazis y luego él hace un buen vive en París. Bueno, él hizo el prólogo. Bueno, entonces seguimos con la presentación de, ¿qué dijimos? Daniele, ¿verdad? De comentar. Entonces, adelante, Daniele, muchas gracias por aceptar la invitación. No, perfecto. Muchas gracias a ti, Estefan, porque bueno, mientras que Aureliano tiene ya carrera en este sentido, es la primera vez que yo presento alguno de tus textos. Me voy a poner un cronómetro para intentar automoderarme un poquito. Y dado que en la mesa anterior estábamos hablando de algunas intuiciones incendiarias y que yo insistí con esto en una mesa de la clase pasada, y creo que tú llevas lo que para mí son intuiciones incendiarias hacia argumentos incendiarios, Estefan, quiero arrancar con una frase, no de este libro, sino de Fragmentos de Frankfurt, para luego complementarla con una frase de este libro, ¿no? Y es el epígrafe, digo, el incipit de tu texto, que yo creo que debería ser epígrafe de muchos otros, y dice: la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt ha muerto. Reconocer este hecho es la primera condición para poder escapar, para poder ser capaz de retomar su proyecto único en algún momento. Esto escribe Estefan en Fragmentos de Frankfurt, y luego más adelante escribirá en El discreto encanto de la modernidad que todo era mucho más grave de lo que había pensado, ¿no? Y a mí me gustaría arrancar por ahí. La motivación o la invitación a leer este libro resulta de pensar esto: no solo la teoría crítica ha muerto y reconocerlo es el paso para retomarla, sino darnos cuenta que es mucho más grave, y posiblemente es mucho más grave en este ejercicio de retomarla y cómo la hemos retomado, es un paso importantísimo. ¿Qué función tendría o cómo podemos pensar específicamente la publicación de ese texto en alemán en esta gravedad? Entonces quiero volver a algo que Stefan dice frecuentemente acerca de su obra, ¿no? Cuando se piensa a sí mismo, me gusta esta transparencia de sus textos, creo que se leen bien, y no solo porque se lee el texto, sino se le lee a Stefan algo interesante, y se sabe que Stefan está todavía vivo cuando se le lee. Esta pendularidad, ¿no? Este tránsito de Alemania a México, de México a Alemania, y que es una pendularidad constante, yo no diría que está cerrada. En este momento Stefan nos está acompañando a través desde tierras lejanas a México, y creo que volverá a México con otra energía renovada. Y en ese sentido, esta traducción es justamente cerrar y volver a llevar el texto a Alemania, que mientras yo lo leía, lo releía para esta presentación, decía, me muero de ganas de que un par de alemanes lean esto y arda, ¿no? Por finalmente, ahora no arda Troya, sino que arda Alemania, ardan algunas de las ideas que tienen que arder si queremos que esta teoría crítica reviva. Dicho eso, pues quiero hacer un repaso por algunas de las ideas justamente que creo que arden, que son importantes, ¿no? En el primer capítulo, dedicado a la Shoah, Stefan dirá algo que me parece muy, muy interesante, y es pensar que uno de los herederos de la teoría crítica no es en realidad un teórico, sino que es alguien que cree en el valor mágico de su obra. Aquí cito el texto de Stefan cuando habla de la magia, y creo que en realidad estábamos citando a Claude Lanzmann, y es justo el director de este documental larguísimo que se llama Shoah, y que es uno de los pocos que consigue dar el salto y frenar, ¿no? Brincar hacia el freno de mano, descarrilar el tren de la historia, el tren del progreso, y en ese sentido detener el continuum. Este ejercicio, o bueno, enfrentarnos a la obra de Lanzmann, participar del ejercicio mágico de detener el continuum de la historia, nos hace darnos cuenta de que en Alemania el Holocausto tiene una presencia mucho más próxima de la que se reconoce, ¿no? Los ejercicios de desmemoria que continuamente se hacen en Alemania han afectado la noción, ¿no? Esta distancia artificial que se desea imponer. No me voy en orden de los capítulos porque de ahí me parece que se puede saltar justamente a este que se llama Alemania y la unificación turbada. Y yo agregaría no solamente Alemania y la unificación turbada, sino Alemania y la unificación turbante.
Alemania y la unificación perturbante. Como dirá Stefan, si es difícil lidiar con dos Alemanias, lidiar con una sola es mucho peor. Lidiar con un solo Berlín es prácticamente imposible. ¿Y por qué es prácticamente imposible lidiar con un solo Berlín mientras desde ciertas, digamos, yo llamaría izquierdas cosificadas o socialdemocracias, se celebra la unificación? Acá yo me sumo a la no celebración de Stefan, porque la fecha que se decide asignar a la celebración de la unificación alemana es el 9 de noviembre. Fecha que estaba dedicada a la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? Entonces se sobreponen capas de símbolos, se sobreponen capas de rituales en donde nuevamente el discurso de la otredad, el discurso de la otredad necesario para que la nación sea posible, sobreviene, se sobrepone y la memoria es la que pierde. Y por eso, como dice el subtítulo del primer capítulo, es el problema de la no memoria, el problema alemán. Bueno, podemos continuar en ese sentido en el diálogo que se propone específicamente entre la obra de Bolívar Echeverría y Axel Honneth, en el cual nos dice Stefan que específicamente la obra de Axel Honneth será incapaz de llegar a las aspiraciones que ella misma se plantea por la ceguera que tiene frente a Alemania, ¿no? Por la ceguera de lo que le rodea, la ceguera de lo que Alemania se ha convertido y sobre todo por la ingenuidad de no reconocer el valor de cuestiones como el eurocentrismo y el antifascismo y la lucha antinazi. Pensar específicamente en la lucha antinazi me permite brincar al último de los capítulos, este que es dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez, en donde además, bueno, por supuesto que se rescata a nivel de vida de Adolfo Sánchez Vázquez el compromiso militante, el compromiso físico. Aquí se habla también de la ironía, ironía que tal vez Estefan nos podrá comentar un poco si tiene un huequito al final, que él dice que viven todos los escritores, que vivirían todos los académicos, y es la ironía de estar encerrados en un aula y no haciendo de algún modo la lucha, ¿no? Es decir, que las palabras, creo que esto lo dice en el capítulo dedicado a Bolívar Echeverría, las palabras de Bolívar Echeverría hablan de la frustración de no poder estar en otros lugares, ¿no? De que las condiciones materiales no sean las condiciones materiales de la revolución, y ahí me gustaría saber si Estefan esto todavía lo mastica por ahí. Pero volviendo al capítulo de Sánchez Vázquez, hay algo que los motivo para que pongan preguntas. Estefan elogia de Sánchez Vázquez que invitaba a las presentaciones de libros personas con las cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Traigo personas para que discutan el texto, para que polemicen con el texto. Entonces, bueno, la invitación de leer a Estefan es al mismo tiempo una invitación de polemizar, de pelear. Creo que lo que me quedaría repasar es en realidad este capítulo dedicado a México y la modernidad universal, en donde existe una de las frases, mis frases favoritas del libro, tengo que leerla, esta sí en cita literal, dice: el único europeo que se puede comparar con Benito Juárez es Robespierre, ¿no? Nuevamente uno de esos insípids incendiarios que lo que hace es motivar la lectura de lo que vendrá adelante. Y bueno, lo que tendrían en común Robespierre y Benito Juárez, lo dice muy bien Stefan a través de Bertolt Brecht, y es que al ser humano, por ser humano, no le gustan las botas en la cara, ni propia ni de nadie más. Lo que se estaría poniendo en juego, y que en ese sentido la modernidad en México es mucho más moderna de lo que jamás podrá ser la modernidad europea, es que el único modo de conseguir que las palabras como libertad e igualdad no sean palabras vacías es dialectizándolas y pensándolas en un contexto de lucha anticolonial y lucha antirracista. Luego está esta polémica también muy interesante entre Sánchez Vázquez y Villoro, en la cual no me quiero meter en los detalles, pero también quiero recuperar algo muy vigente para la reflexión sobre la violencia en México, algo que está muy próximo de mis reflexiones personales, algo que creo que además hace falta, sobre todo ahora que estamos en un congreso cuyo título es literalmente Humanismo. ¿Cómo va? Sí, humanismo incluyente, filosofía y bien común. Yo digo, habría que haber puesto por ahí la palabra violencia. Y les voy a leer esto que dice aquí, ¿no? Los Puppen son cuerpos muertos, a punto de ser asesinados en modernas máquinas de muerte, que no tienen ningún derecho de salirse por decisión propia del papel que les fue asignado por la mayoría de la sociedad y el régimen en turno. Estas creo que son palabras tan vigentes en los 40 como lo podrían ser hoy, si lo que estamos pensando son en las fosas comunes que se encuentran frecuentemente en México, y sé que en muchos otros lugares,
y también en la maquinización, en la racionalización instrumental de los cuerpos de los jóvenes. Ahora estoy pensando específicamente en Guanajuato y el corredor industrial que se teje entre Celaya, Salamanca e Irapuato, en donde a los jóvenes se les despoja de ideología, se les desideologiza, se les esencializa para que sea más fácil asesinarlos. Y dirá aquí Estefan, el primer paso para detener esto es volver a ideologizar esos cuerpos, volver a encontrar lo que habría de ahí más allá de los rasgos esenciales. Y me parece que con esto he logrado hacer un recorrido de actualización, de traída y de puesta en sitio contemporáneo del texto de Estefan. Insistiré en agradecer la invitación, pero sobre todo en invitarles a leerlo. Y bueno, en la medida posible que al estar esto ahora escrito en alemán, se nos haga más fácil escupir en cara de esa falsa modernidad europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniele, por tus comentarios y tus palabras. Gracias. Entonces, seguimos con el comentario del doctor Leomía Hilario, conectado directamente desde el noreste de Brasil, ¿verdad? Entonces, adelante, Leomía, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Estefan por invitarme. Hablar un poco sobre su libro, que ahora cuenta con una edición en alemán. He escrito todo lo que voy a decirles para intentar comunicarme en español y no tanto en portuñol, ¿está bien? Pero no voy a conseguir, pero voy a intentar. Entonces, le pido disculpas por algunos posibles errores de pronunciación, pero decidí hacerlo como muestra de respeto a todos los que me escuchan, ¿tá? Entonces vamos, punto uno, mi encuentro con Estefan, teoría crítica periférica y Brasil. Me gustaría comenzar diciéndoles que aunque tengo muchos libros, como pueden ver, prefiero a las personas que escribieron los libros y no a los libros en sí. Por eso no soy filósofo. De hecho, soy psicólogo de formación y soy doctor en psicología social. Entonces, lo que me interesa es el sufrimiento humano, sus condiciones de posibilidad y sus configuraciones históricas. Cuando leo un libro, lo que me interesa mucho es la historia de la persona que escribe este libro. ¿Dónde vive? ¿Qué afecta al autor? ¿En qué contexto social, político, económico, histórico se inserta? Empiezo diciendo esto porque no tengo la intención de explicarles completamente el libro de Estefan. No voy a intentar escribir el libro de Estefan en una gran tradición filosófica o intentar examinar algunos conceptos en separado. Mi objetivo aquí es presentar el libro mucho más desde la perspectiva del propio desarrollo intelectual de Estefan. ¿Cuáles son sus preocupaciones centrales? ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son los avances en comparación con los libros anteriores? No voy a explicarles el libro porque ese ya tiene autonomía. El lector podrá entender muy bien sus argumentos sin la ayuda del intermediario. Voy a hablar de mi experiencia lectora con este libro como joven profesor brasileño, pero también voy a hablar sobre mi lectura de este libro, de mi encuentro con Estefan. Porque este libro es como una fotografía que expresa bien el conjunto de problemas que le interesan a Estefan desde el inicio de su formación intelectual. Este libro trata también de los grandes problemas de hoy. Libertad, historia, fascismo, ideología, modernidad, teoría crítica y memoria. Estos problemas, además de ser actuales, son recurrentes en los libros de Estefan. Por eso, como hicieron Aureliano y Daniele, presentaré el discreto encanto de la modernidad a partir de las cuestiones levantadas por fragmentos de Frankfurt, como una forma de demostrar esta permanencia de los temas a lo largo de su trayectoria intelectual. En concreto, tres preguntas. La primera,
se refere ao universalismo periférico como fundamento de uma teoria crítica que responde aos problemas contemporâneos. Em outras palavras, como recuperar hoje o radicalismo da teoria crítica? As personalidades de Revueltas, de Sánchez Vázquez e de Bolívar Echeverría. Em Fragmentos de Frankfurt, isto se trabalha em primeiro capítulo titulado Teoria Crítica sem Frankfurt. É o problema de como é possível produzir uma teoria crítica mais adiada da Europa. Também se trata de perguntar-se sobre a relevância e pertinência deste intento. A segunda pergunta se refere a como se deve a ser essa recuperação do radicalismo da teoria crítica junto com uma crítica aos herdeiros oficiais da teoria crítica. É como se Stefan tomara a crítica de Walter Benjamin de contínuo histórico e la aplicara a la própria tradição da teoria crítica. É de si também o desarrollo histórico da teoria crítica, ele mais jovem, não sempre é o melhor. Também na tradição da teoria crítica, quizás o desarrollo histórico nos deve a uma regressão do pensamento crítico e não a um progresso da reflexão social. Desta forma, quanto mais tempo passa, os herdeiros oficiais parecem olvidar e renunciar ao radicalismo da teoria crítica. A terceira pergunta se refere ao problema do fascismo e da elaboração do passado, es decir, o problema da história. Em Fragmentos de Frankfurt, Stefan trabalha esta questão no segundo capítulo, a partir de Walter Benjamin. No discreto encanto da modernidade, Stefan profundiza esta questão através da película de Claude Lanzmann, chamada Shoah. Seria um momento mais empírico da reflexão de Stefan, já que toma uma realidade nacional concreta, que é a de la reunificação na Alemanha e sua relação com o passado fascista. Hablarei um pouco destas três questões para cumprir com a tarefa de apresentar-lhes o livro de Stefan. Antes de passar a estas perguntas, me gostaria de falar um pouco sobre minha relação com Stefan. Nesse momento, em 2013, 2014, estava fazendo meu doutorado e minha tese investigava a existência e possibilidade de uma teoria crítica periférica. Estava muito satisfeito com as leituras atuais de Habermas e Honneth, que defendiam a democracia e a possibilidade de uma regulação do capitalismo. Mientras eu mesmo vivia, e ainda vivo, em um país ao borde de colapso. A partir de junho de 2013, o Brasil entrou em um caminho de agitação social que profundizou nossa guerra civil, nossas desigualdades sociais e polarizações políticas. Em outras palavras, eu vivia, ainda vivo, em um país profundamente dividido que entrava em a pior crise econômica de sua história e a democracia parecia ser solo uma linda ideia e nada mais. Para mim, então, Stefan Gandler era o nome de um intelectual alemão cujos livros estavam disponíveis em espanhol e me ajudaram a pensar o problema que me havia planteado em meu doutorado. Posteriormente, supe por mim orientador, o professor Jorge Coelho Soares, expert em Herbert Marcuse, que Stefan Gandler vivia em México, e solicitei uma beca que me permitiu fazer um intercâmbio acadêmico em La UNAM. Personalmente, conheci Stefan a mediados de 2015 na Cidade de México. Assisti a suas classes e também participei do grupo de estudo em torno da capital de Marx. E nessas ocasiões, lhes puedo dizer que não só conheci a um grande intelectual alemão, sino sobretudo que conheci a uma grande persona. Posteriormente, em 2016, Stefan participou em meu painel de defesa doutoral em Rio de Janeiro. Conheceu a minha pareja e me pares. Eu conheci a Sofia e desde então temos uma relação de amizade que vai muito mais allá de las ideias, de la filosofia e de la teoria crítica. Tudo isso significa que ocupo aqui o cargo de um jovem professor brasileiro comentando e apresentando um livro de um intelectual alemão, por supuesto, mas principalmente em cargo de alguém que aceitou a invitação de um grande amigo. Antes de comentar os temas que prometi,
vale a pena señalar como este livro de Stefan está escrito em um campo de tensão. Por um lado, a Alemanha unificada, sem haver dado os passos antifascistas necessários. Por outro lado, um México que se lhe apareceu como um lugar onde se podia pensar criticamente. Para mim, um leitor brasileiro de los livros de Stefan, os temas são, por um lado, o processo de democratização brasileiro, que teve lugar sim na elaboração de nosso passado de la ditadura militar, e la urgência de promover uma crítica de la democracia, em lo que se refere a sua incapacidade para promover o bem-estar de la população brasileira. Como criticar a democracia sem cair em la trampa de defender la ditadura é, quizás, um dos grandes problemas do Brasil contemporâneo. Em ambos os casos, me parece que o que une Stefan a mim, además de la relação de amistade, é esta preocupação urgente por tentar pensar criticamente sobre a situação contemporânea de Brasil e México. Ponto 2, análise de fascismo e problema de la memória, ou de la no memória. Stefan entende que Claude Lanzmann seria um dos herdeiros legítimos de Adorno e Horkheim, e que sua película chamada Shoah constitui um exercício de reflexão basado na teoria crítica. Depois de Adorno e Horkheim, portanto, Lanzmann habría sido quem melhor compreendeu, expulso e analisou a ruptura da civilização promovida por el fascismo alemão. Este texto está diretamente ligado ao capítulo 2 de Fragmentos de Frankfurt, denominado Interrupção de Contínuo Histórico em Walter Benjamin, em ele que Stefan defende a atualidade e a crítica realizada por Benjamin à la filosofia da história. Nesse texto, Stefan expõe os grandes rasgos do pensamento de Benjamin, em particular a crítica ao progresso e a defesa de uma postura que consiste em cepilhar a história contra pelo e evitar, por todos os meios necessários, que o pior vuelva a ocorrer. Em Shoah, na Alemanha, Stefan toma a película de Claude Lanzmann como um exercício empírico pela filosofia de Benjamin. O método de Lanzmann é juntar vários testemunhos de sobreviventes sem dar nenhuma lógica narrativa para explicá-los. E, neste sentido, não busca um resultado político ou pedagógico imediato com sua película. Não quer sacar uma grande lição humana de ella, sino que busca impactar o espectador com a brutalidade de leito histórico do fascismo. A película é, então, um intento de repetir em forma cinematográfica o horror do nazismo e rescatar sua condição de um evento único na história da humanidade. E, neste sentido, se opõe a obras de Hollywood, como a Lista de Schindler, por exemplo. Nesse texto, Stefan está interessado em reflexionar sobre o problema de memória do fascismo, e já começa o texto colocando Claude Lanzmann como herdeiro das lições de Adorno e Horkheim e nos elementos de antissemitismo que compõem a dialética da ilustração. Ele mesmo conta seu processo de toma de consciência da existência de fascismo. Aunque é alemão, nascido em Munique, este processo não é nem natural nem evidente, sino o resultado de um processo de reflexão e experiência. A publicação deste livro agora em alemão me parece que vuelve a poner este problema em relevo. Em todo o mundo está surgindo uma nova direita. Em México, nesse momento, há uma reorganização da direita contra López Obrador, rescatando discursos contra o comunismo. Em Brasil, ocorre o mesmo. De hecho, aqui em Brasil, esta falta de elaboração do passado ela é ainda mais profunda. Nosotros, los brasileños, nunca elaboramos muy bien lo que fue la dictadura militar, que decían que durarían unos meses y en realidad duró 21 años. Durante la ceremonia de votación para el proceso de destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, en abril de 2016, un político hasta entonces relativamente desconocido, e ridicularizado pelos meios nacionais,
declarou seu voto favorável de la seguinte maneira. Eu vou falar em português nesse momento, tá? Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, meu voto é sim. Esse político era Jair Bolsonaro, o atual presidente de Brasil. Brilhante Ustra foi um membro do exército brasileiro que participou ativamente da tortura de Dilma Rousseff na década dos 70. Morreu em 2015 sem haver respondido nunca por nenhum de seus delitos. Este passado ditatorial brasileiro, sem elaboração, hoje regressa como uma realidade muito forte. E neste sentido, posso dizer-lhes que o problema da não memória, de não elaborar o passado, é um problema alemão, mas também americano e, para mim, principalmente brasileiro. Ponto 3. La crítica do eurocentrismo como fundamento de uma teoria crítica periférica. Stefan já havia demarcado em Fragmento de Frankfurt que a teoria crítica está morta, como ha dicho Daniele. Pero está morta em Frankfurt, em Alemanha e na Europa. É necessário hoje, como ensina Stefan, romper o consenso de que a Europa está mais desarrollada e que, portanto, é o lugar privilegiado para analisar a sociedade capitalista. Assim, además da luta fundamental contra o dogmatismo que constitui a teoria crítica desde seus inícios, a luta por la desconstrução de la ideia de que a periferia está atrasada em relação ao centro europeu, não solo em termos civilizadores e econômicos, pero também em termos de pensamento. A teoria crítica atual tendria um duplo propósito: destruir tanto o dogmatismo como o eurocentrismo. Porque o eurocentrismo produz a compreensão de que a realidade periférica tende hacia o centro, e nesse sentido de que a América Latina, por exemplo, estaria avançando hacia uma realidade melhor em Europa. De hecho, o que podemos ver desde a década de 90, não é que o Brasil tende à Europa, sino o contrário. Há um processo de brasilianização do mundo, para usar uma expressão do professor Paulo Arantes. Na medida em que é o mundo inteiro que agora conhece nossa realidade periférica. Guerras civis, expulsão social, auge dos pobres, segregação, etc. Mas por essas razões que a teoria crítica não é algo que pertenezca unicamente a Frankfurt e na Alemanha. A teoria crítica foi, antes tudo, uma forma de experiência intelectual e política frente à barbárie. Mais que uma instituição ou um grupo de intelectuais judíos alemães, a teoria crítica pode definir-se como esta experiência de viver, pensar e actuar em um mundo em ruínas, em uma sociedade em franco processo de dissolução social. Pensar na atualidade da teoria crítica é, portanto, falar de como podemos recuperar esta experiência hoje e volver a ser capazes de pensar em uma salida, de abrir uma dimensão de futuro em um mundo sem futuro. Este resto implica necessariamente, como dije, um rechaço ao eurocentrismo e ao dogmatismo. De certo modo, Stefan nos invita a um movimento intelectual e político que parte de Frankfurt, contra Frankfurt e mais allá de Frankfurt. Ante um quadro como este, de regressão social e crise econômica que parece não ter fim, o projeto filosófico de produzir uma teoria crítica periférica é uma necessidade. Por isso, este livro de Stefan é urgente e necessário. Muchas gracias. Muchas gracias, Leomir, por tus comentarios, tus palabras. Gracias. Entonces, Berenice hace rato puso por el chat que quería hacer una pregunta. Si no hay preguntas por el Facebook, nos preguntamos si hay preguntas por el Facebook o quieres hablar una vez. Pero bueno, igual habla tú y luego me nota. ¿Sigues ahí? ¿Quién está al control del Facebook? ¿Es Paloma o alguien más? Es que no sé quién está al control de eso. Igual, ¿cómo? ¿Cómo, perdón?
Estamos un poco todos en eso. Seguramente Fernanda, Itzel y Paloma están detrás del Facebook. Ah, no hay, pero ya me dijo Itzel que no hay preguntas en Facebook. Adelante, Berenice, adelante. Bueno, pues primero, de nuevo, qué gusto saludarlos, poder encontrarlos acá. Creo que esta presentación del libro de Stefan, que ahora ya está en alemán, sí hace que uno se arroje a buscarlo de nuevo, y por supuesto la traducción, y por supuesto, ya que nos presumió la portada, ese prólogo de Michael Lowry. Yo quería recuperar, y ahora aprovechando que está el autor con nosotros, ¿cómo podríamos nosotros, a partir de todo lo que ya nos mencionaron los presentadores, volver al título? Que creo que en algún otro momento, en algunas otras presentaciones y cuando se ha hablado de este texto, profe, es como muy sintomático. Bueno, yo lo he entendido así, gracias a que otros compañeros y el equipo que trabaja en Teoría Crítica de las Américas también lo ha mencionado. Creo que al realizar esta presentación, como bien lo decía el doctor Aureliano, de cómo podemos apostar porque todavía hay espacios para la teoría crítica desde la periferia, acá en México, por las circunstancias que ya están plasmadas tanto en el texto como en las otras intervenciones, se pueda pensar a partir de este título. Me refiero a que creo tú nos invitas a ello, a hacer este paralelo con el título de la película de Buñuel, El discreto encanto de la burguesía, y quería traerlo acá, tanto por las menciones que ayer se hicieron respecto al potencial pesimista y político del surrealismo, como aquello que implicó el que Buñuel estuviera acá en México haciendo estos ejercicios, por supuesto como en este como contexto amplio, y si esto da para entender tu motivación a hacer esta presentación de lo que tú encuentras acá en México y el empuje y el coraje y esta invitación que nos haces a realizar teoría crítica desde acá, y ahora también con la presentación de estas cosas en alemán. Quería recuperar eso, si tú podrías hablarnos, o también los presentadores, de si vale la pena regresarnos a este título, porque creo yo que es uno de los rasgos también muy, muy potentes de tu propuesta en este texto, junto con lo que ya mencionaban los presentadores, todas las otras momentos en los otros libros que nos has heredado. Ah, sí, muchas gracias, Berenice, por tu pregunta, comentario. Y sí, es cierto, también Daniela algo dijo, ¿verdad? Ahorita me acordé, algo como una pregunta. Pero bueno, sí, claro, era un poco una provocación, más obviamente el título, ¿no? Porque sí hay como esta idea fantasiosa, y también la misma izquierda luego la hay, que sí, que la modernidad es un proyecto que va muy bien, etcétera, y que su único defecto es que todavía no está completo, como dice Habermas, ¿no? Que lo único que nos falta es llevarlo a las últimas consecuencias, y creo que esto no ha cambiado, y creo que sí hay una ingenuidad muy fuerte ahí. Creo que en Europa es peor que en América Latina, aunque la bandera brasileña dice orden y progreso, de todos modos, también en Brasil hay como una intuición generalizada en toda América Latina que algo con este proyecto de la modernidad no funciona, mucho más que en Europa, no solamente los pensadores, ¿no?, sino en general, ¿no? Todo el valemadrismo mexicano, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Es como, me vale madres, no tanto que no me importa la propia vida, sino me vale madres este proyecto. Creo que eso es el valemadrismo. A lo mejor no está muy reflexionado, etcétera, pero hay como una intuición creo, muy sana en México, en Brasil, etcétera, en América Latina en general, de que algo no funciona y que desgastarse demasiado este proyecto no tiene ningún sentido, ¿no? Y que es un proyecto, no solamente porque es ajeno a importar, esto creo que es lo de menos, sino que es un proyecto sí autodestructivo, ¿no? Y no es cierto que el peligro viene de afuera, ¿no?, como lamentablemente mucha gente piensa hasta hoy, ¿no?, sino el peligro es desde adentro, y no solamente dentro de la nación, sino también dentro del proyecto mismo, ¿no? Es autodestructivo, ¿no? Y es un proyecto que
¿cómo decirlo? Que justo al buscar ser más completo y más avanzado se destruye aún con más ganas. Esto podemos avisar. No, y claro, y el ejemplo clásico es obviamente el estalinismo, donde esto se llevó a unos extremos así increíbles, pero en el fondo algo parecido pasó también en las otras izquierdas, ¿no? De salvo a lo mejor algunos grupos muy marginalizados. Entonces yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? De una otra, o llamar una otra reflexión. Claro, en general el pacto de la modernidad, pero sobre todo desde la izquierda, ¿no? Para mí es lo más importante ahí, porque la derecha que no va a hacer nada, que nos va a ayudar, es obvio, ¿no? De la derecha no se espera nada, y tampoco de los burgueses, y tampoco de los conservadores, de toda esta gente, creo nadie que estamos aquí, me imagino, esperamos nada, que ellos no aporten nada, digamos, esperarse. El problema es que la izquierda tampoco lo hace. Y claro, Aureliano ayer me criticó un poco diciendo que a lo mejor hay cosas que no estamos viendo, y sí, es cierto, puedo hablarlas, ok, pero por lo menos en lo que estoy viendo, salvo, insisto, grupos marginalizados que hacen a veces cosas interesantes, pero lamentablemente casi nadie se importa qué hacen. Salvo ellos o ellas, a veces son grupos de mujeres hoy en día, y digo, insisto, no por nada quiero menospreciar esta lucha o estas luchas, pero creo que lamentablemente no tiene mucho eco ni siquiera dentro de la izquierda, no para una lucha feminista. Por supuesto es importante, todo el mundo habla de ella, pero no creo que en los hechos que tenga mucho eco. No creo que hoy en día, aunque todo el mundo ya cambia la forma de hablar, etcétera, etcétera, o lo mismo pasa con el antirracismo, que se puso más de moda hablar un poco más cautelosamente, pero no creo, yo más bien creo que la misoginia, la agresión en contra de las mujeres, hoy peor que hace 20 años, y lo mismo que el racismo. Estoy seguro que las dos formas de agresión están en constante aumento, y no estoy ahorita echando la culpa de las luchas antirracistas o feministas, por supuesto, no. No, son los que no tienen ninguna culpa en eso. El problema es, insisto, la sociedad en general se resiste, incluyendo la mayoría de la izquierda. Y creo que eso tiene que ver con justo con la modernidad. ¿No? La modernidad es tan homogenizante que esas luchas feministas, antirracistas, por derechos sexuales, etcétera, todas esas luchas se ven como totalmente secundarias, ¿no? Y aunque no se dice como el estalinismo o el leninismo, la contradicción principal, secundaria, se piensa exactamente lo mismo. Esto no ha cambiado, o sea, ha cambiado únicamente el discurso, ¿no? Y se ve claramente en la actual política del gobierno mexicano y de casi todos sus seguidores. Para ellos, por supuesto, son contradicciones secundarias las luchas o las contradicciones que señalan grupos indígenas o que señalan feministas, que son cosas muy diferentes, no lo quiero tampoco equiparar demasiado, pero se parecen desde el punto de vista mayoritario, incluyendo la izquierda, como ser cosas como secundarias y cosas que van en contra de la homogenización, ¿no? Y obviamente van en contra, ¿no? Pero por eso se ven como sospechosas, como diciendo lo que dice mucho López Obrador, ¿no? ¿Por qué las feministas quieren que se vean primero los problemas de las mujeres? ¿Por qué no de todos los mexicanos? ¿No? Y claro, como todos los mexicanos van a estar mejor, también las mexicanas van a estar mejor, ¿no? Y lo mismo piensa él y todos sus seguidores de las luchas indígenas. ¿Por qué a fuerzas indígenas quieren tener un lugar específico en la lucha? ¿Por qué no simplemente se suman al gran proyecto y van a estar mejor? Porque todo el mundo va a estar mejor, ¿no? Y esta postura es nefasta y es falsa, pero digamos, no es típica de él ni de su movimiento, sino típico de la izquierda hegemónica, ¿no? Que justo quiere ser parte del progreso, ¿no? Quiere justo parte del discreto encanto de modernidad, ¿no? Piensan estúpidamente y retrasadamente y exageradamente que la modernidad es un proyecto que se puede defender, ¿no? Y que solo hay que avanzarlo un poco más y el PRI, el PAN, el PRD se te lo frena y nosotros lo vamos a avanzar más, ¿no? Esa es la idea. Como ha sido en la socialdemocracia, como ha sido en los estalinistas, como ha sido en casi todo el mundo, ¿no? Insisto, salvo algunas excepciones que nunca han logrado tener como un impacto muy grande, insisto, pero no por su culpa, sino por culpa de los otros que no quieren darles este chance, ¿no? Entonces, esto, en ese sentido, claro, va el título, ¿no? Yo creo que sí hay que entender eso, que el proyecto mismo está podrido, ¿no? Y claro, sin negar que hay, por supuesto, elementos interesantes. Me gusta mucho el título del libro de Hoca Madono, Dialéctica y Ilustración. Por supuesto, elementos interesantes de este proyecto, no se trata de negar eso, ¿no? Por supuesto. Pero al mismo tiempo, insisto, el proyecto mismo se destruye a sí mismo. Las partes más bellas, digamos, para llamarlo así, que puede haber en el proyecto ilustrado, esos son los que más se atacan por el mismo proyecto ilustrado, ¿no? Y justo en Francia, al inicio de la revolución,
discusión, o al inicio del proceso de la República, más bien iba a decir, había una discusión muy interesante que nunca se ha resuelto y creo que debería de retomarse y casi nunca se retoma, que es la discusión de la nación en la nación, ¿no? Algo propuesto por los judíos franceses. ¿No? Ellos dicen, esta homogeneización de todos los franceses iguales que ustedes proponen, en verdad no nos conviene, porque implícitamente, como pasó en Francia, y como siempre pasa en estos procesos, se impuso otra vez la mayoría, en este caso en la elección del día festivo. Casualmente se eligió el domingo, ¿no? Se insistía que la religión quedó atrás y todo eso, y no, tiene el domingo, ni el miércoles, ni el jueves, mucho menos el sábado, ¿no? Sino el domingo. ¿No? Por supuesto, porque los católicos querían eso, ¿no? Es la única razón, porque el día festivo en Francia, estoy como toda Europa, también México sigue siendo el domingo, ¿no? Entonces, por supuesto, la mayoría se impuso y no les importó que otros grupos, por ejemplo, los judíos, tenían otro día festivo. Entonces, ellos empezaron con esa discusión muy interesante, la nación en la nación, ¿no? Muy parecido al discurso zapatista de hoy, en verdad, ¿no? Que quieren ser parte de México, pero al mismo tiempo exigen que se respete, que tengan su propia lógica, ¿no? Sus propias necesidades, etc. Y a lo mejor también un movimiento feminista, digo, hay muchos, ¿no? Y no los conozco así bien, pero es mi intuición o lo que veo, pero percibo también algo parecido. No se trata de estar totalmente fuera, pero sí se trata de exigir que se reconozca que hay, por supuesto, necesidades y deseos y propuestas específicas que no pueden subsumirse al proyecto general, ¿no? Y eso es el problema de la modernidad, ¿no? Que no puede con eso, no puede, ¿no? Sistemáticamente los excluye, no por una mala aplicación o por un atraso o por la cosa no está todavía completa, sino sistemáticamente es imposible. Sí hay que dejar, hay que abortar este proyecto, ¿no? Hay que dejarlo atrás, ¿no? Y ese es el problema de la izquierda, que lo único que quiere hacer la izquierda, salvo, insisto, algunas excepciones, es que quieren ser mejores modernos o mejores ilustrados, ¿no? Ustedes no lo hacen bien, nosotros sí. Esa es siempre la excusa de la izquierda, en casi todas sus variantes. Y más bien, y hay Marx, se lo intuyó, Marx no es así. Bueno, en las mejores partes, Marx mismo ya es diferente. Tiene también partes medio chafas, donde piensa igual, ¿no? Pero en sus partes realmente críticas, como el capítulo sobre el fetichismo de la mercancía y eso secreto del capital, Marx está en contra de esta homogenización, está en contra de esta ilusión del progreso, en contra de esta ilusión de la modernidad como algo que resuelve todo. Lamentablemente casi ningún marxista le da importancia, salvo gente como Lukács y Benjamin, Hawke, Madonna, la teoría crítica, por supuesto, sí le dan importancia a este subcapítulo del primer tomo del capital, pero en general este capítulo se le da casi ninguna importancia, y aunque estoy seguro que se sabe que el último escribe el Marx del capital, es como el resumen que hace, es el es obviamente hasta desde sobre el texto se sabe que es la parte más importante, no hay ninguna duda sobre ello, pero casi ningún lector del capital capta eso lo quiere captar, ¿no? Entonces eso causa el problema, ¿no? que hay que romper radicalmente con todo el proyecto filosófico moderno, no con unas partes nefastas, sino el proyecto en su totalidad. Claro, insisto, por supuesto retomando sus partes emancipatorias, etcétera, que lo tiene, pero solo se va a lograr retomarlas al romper radicalmente en una absoluta ruptura, que es claro lo que se llama revolución, ¿no? Pero lo raro es que ellos piensan que la revolución es tomar el poder, y claro, no están contando tomar el poder, no tengo problemas, pero no es suficiente, ¿no? Tomar el poder dentro de una institución y un sistema filosófico ya hecho, por supuesto, hay que destruirlo todo, todo el proyecto filosófico, luego reconstruirlo y después no tengo problemas que tomemos el poder, pero solo después de haber reconstruido realmente o construido algo totalmente diferente, ¿no? Yo creo que ahí la izquierda, en verdad, como una izquierda revolucionaria, casi no existe, ¿no? Claro, ahorita Aureliano me va a decir que no lo veo y tal vez tiene razón y ojalá que tienes razón, Aureliano, que soy demasiado pesimista. Puede ser, pero hasta ahorita creo que sí ha sido así. No, estoy de acuerdo, había luchas donde se hizo otra cosa, ¿no? Pero lamentablemente siempre han sido aplastadas y muchas veces por la misma izquierda oficialista. No hay nadie que izquierda, odia tanto la izquierda radical como la izquierda oficialista. Esto es algo que en Alemania, ¿quién mató a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht? Fueron los socialdemócratas que los mandaron a matar. Y ejemplos parecidos se pueden dar. ¿Quién mató a los revolucionarios rusos más radicales? Stalin y su equipo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. De eso pueden darse muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces la izquierda oficialista es el peor enemigo
Es algo también que Bolívar refería, siempre me decía, de el peor enemigo de la Revolución de América Latina son los partidos comunistas. Eso no se cansaba de decirlo. Una y otra vez, son los que más tratan de frenarlo todo. En Francia, ¿quién estuvo más en contra del 68? A pesar de, tengo muchas dudas con el 68, pero el partido, se dice que Charles de Gaulle en los peores momentos, cuando estaba a punto ya de caerse todo, el único partido en el cual pudo confiar Charles de Gaulle fue el Partido Comunista Francés. Sabía que nunca van a dejar de apoyar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, hay un conservadurismo, hay una cerrazón impresionante en la izquierda oficialista, ¿no? Y esto todo se... Digo, obviamente nosotros también, ¿no? Me fijo tanto en la izquierda porque son los únicos que uno podría tener esperanza, ¿no? No estoy diciendo que están peores que los otros, pero al ser la única esperanza que uno podría tener, es más grave que ellos también cometen este error, ¿no? Por supuesto, la socialdemocracia no es peor que, no sé, la derecha, no estoy diciendo eso. Ni digo que Morena está peor que el PAN, no es el punto. Pero uno obviamente dice, dirige sus esperanzas sobre esos grupos que tienen discurso diferente, etcétera. Entonces es peor, ¿no? La decepción que uno se lleva con ellos. Y sí, puesto esta fijación de enemigo en ellos. Pero bueno, ese es un poco el título, ¿no? La modernidad, sobre todo como la modernidad izquierdista, progresista, abierta, bonita, esta es, tiene un discreto encanto que es obviamente la putrefacción, ¿no? No como en la película Buñuel, ¿se acuerdan? Esta escena genial donde todos se sientan juntos en sus excusados, ¿no? ¿No? En vez de comer juntos, cagan juntos, perdón, pero así es, no encuentro otra palabra, ¿no? Y esa es la putrefacción de la sociedad burguesa, pues, ¿no? Es, así huele, ¿no? Todos estamos no comiendo juntos en un, no sé, un bufete rico, no, estamos todos juntos, ya saben, entonces yendo al baño, ¿no? Esa es la única cosa que tenemos en común, que todo huele, todo está apostado, todo está podrido, ¿no? Esa es la sociedad que hoy existe, la sociedad de la putrefacción, ¿no? Entonces, esto es sí, un poco en ese sentido, obviamente, para el título. Pero Daniela, tú también habías dicho algo como tipo de pregunta, pero se me olvidó, ¿qué dijiste? Si no me equivoco, es en el capítulo este en el que hablas de Bolívar Echeverría, en el que inicias hablando de la ironía propia de ser un académico y tener que escribir en lugar de hacer, ¿no? Es cierto. No, a Bolívar, y también hace poco hablé con su hijo Andrés, su hijo mayor, y Andrés me lo resaltó más que el mismo Bolívar. Me ha dicho, Bolívar sí se llevó una gigantesca decepción en el 68. Yo no estaba tan digo, Bolívar sí me lo había dicho, pero Andrés me lo resaltó más que resaltó, perdón, me decía más, que realmente parece que la vida entera hasta su muerte, Bolívar llevaba esta decepción dentro de sí, que el 68 tanto había prometido para él, ¿no? Y finalmente... no resultó prácticamente nada. Y entonces, bueno, desde la perspectiva de Bolívar, casi todo fue o traicionado o aplastado. Digamos, es difícil, ¿no? Ahorita rápidamente decir por qué. Pero finalmente, desde el punto de vista de Bolívar, fue un absoluto fracaso el 68 a nivel mundial, no solamente a nivel alemán, donde él participó sobre todo y después lo vio un poco distante en México. Y esto, y claro, entonces él, como muchos otros, se refugian. Si no se hacen en Alemania, veo 60 del movimiento que aunque son de extrema derecha, ya de esto mejor ni hablo, ¿no? Hay casos muy realmente lamentables, pero la gente que no les pasa esto, que son, digamos, decentes, ¿no? Que uno puede, digamos, confiar en ellos, etcétera, casi todos se refugiaron en la academia o en el arte, algunos también en el arte, ¿no? Y ahí se refugian, ¿no? Y digo, ahorita te lo digo en la tercera persona plural, porque soy de otra generación, ¿no? No estoy diciendo que yo la tengo mejor, pero digamos, no soy de esta generación, pero se refugian. Entonces, y es entendible, etcétera, pero por supuesto es un fracaso, no es parte del fracaso, ¿no? Y claro, Marx mismo lo hace, no me entiendo mal, no es una crítica moralizante, algo así, simplemente es lo que objetivamente está pasando. Marx también, en vez de luchar hasta en Londres, se sienta en la Biblioteca Nacional, lee miles de libros y hace un libro grandote de tres tomos que se llama El Capital, ¿no? Y en vez de luchar, lo que quiero decir no es ahorita una crítica en contra de esas personas, no es el punto, pero sí el punto es que sí, efectivamente, el hecho que estemos aquí sentados en un congreso de filósofos hablando de la crítica desde las Américas, obviamente lo hacemos porque no hay otra cosa que hacer. Bueno, o por lo menos pensamos que no hay, ¿no? Y si no, estaríamos en otro lugar, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo con el Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, y me incluyo, por supuesto, aunque soy de otra generación, pero ya en la última crítica me incluyo, ¿no? Porque, ¿no? Y también ustedes los incluyo también, ¿no? Y ya todos, ¿no? Digamos, es nuestra situación, ¿no? Insisto, que no es un moralismo, simplemente objetivamente es así que estamos, sí,
aislado de la praxis. Claro, Liano ya dijo, me gustó mucho, pero a la vez no sé cómo hacerle, que a lo mejor habría que abrir más los ojos, y a lo mejor algo hay ahí. A lo mejor sí hay puntos de contacto que no los percibo yo, por ejemplo, o ustedes, o no sé, no los percibimos, etcétera. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá, me gustaría mucho, y digamos, es cierto que hay el peligro de encerrarse en eso, ¿no? De refugiarse en la academia y quedarse atorado, ¿no? Estoy en ese sentido, me pareció interesante la crítica de Aureliano ayer, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que sí es cierto que hacer teoría siempre es parte de un fracaso, ¿no? La misma teoría crítica es eso, ¿no? No pueden hacer nada contra el fascismo políticamente, se refugian en Estados Unidos, y no parece que obviamente, digamos, no es fascista, pero antifascista tal cual a 100% tampoco es. Y ellos mismos estando allí viendo la industria cultural dicen, bueno, tan diferente del fascismo es tampoco. Claro, obviamente no es lo mismo tener campos de exterminio o no tenerlos, pero filosóficamente, ideológicamente, viene de repente también muchas paralelas, y de todos modos se refugian ahí, claro, porque en algún lado hay que refugiarse, ¿no? Para no ser asesinado. Lo que quiero decir, ellos también les pasa eso, ¿no? Pues, y en parte, pues, regresan a Alemania, Hocken, Adorno, ¿no? Porque tienen la idea, la ilusión, no sé si es ilusión o no, de poder hacer en Alemania después del 45 más que en Estados Unidos, donde están totalmente aislados. Escriben en alemán, nadie sabe el alemán allá, etcétera. Casi nadie les hace caso en California, ¿no? Los dejan vivir, les dan una chamba, les pagan, etcétera, que bueno, pero no pueden tener ninguna influencia política. Entonces, pues, regresan un poco, a lo mejor les funciona, ¿no? Hockermann se hace rector de la Universidad de Frankfurt. Hasta hoy se nota un poco su influencia, ya no mucho, pero necesitos de su rectorado hasta el día de hoy, sobre todo arquitectónicamente, en algunas cuestiones, en algunos detalles, ¿no? Yo como estudiante gocé mucho las ventajas que Hockermann había impuesto en la universidad desde postura. Digamos, lo que quiero decir, a lo mejor no fue totalmente en vano el intento de regresar a Alemania a hacer algo ahí, ¿no? Pero de todos modos, tampoco fue la gran cosa, ¿no? Fue a lo mejor una mejoría dentro del mundo académico, que, insisto, para gente como yo ha sido una ventaja, pero en términos de sociales más generales tampoco ha sido la gran cosa. Entonces, pero bueno, eso es además el comentario, pero no, insisto, no es una crítica moralizante, creo que no nos queda ahorita de otra, pero hay que reconocer que sí es parte del fracaso, ¿no? Que somos filósofos es obviamente parte de un fracaso. No, lo mismo pasó a Hegel y Kant, dicho de paso. ¿Por qué escriben tantos libros? Porque no pasa nada en Alemania. Si hubieran sido franceses, hubieran escrito unos panfletos, algo así, a lo mejor unos libros de 50 páginas, ¿no? Y hubieran participado en algo mucho más importante. Digamos, es un poco el drama de la filosofía alemana en general, la buena, digamos, que siempre es parte del fracaso, que no se hace nada políticamente, ¿no? Incluyendo el idealismo alemán en sus mejores y más radicales representantes, ¿no? Por supuesto, Hegel en Francia hubiera hecho otra cosa, que en vez de escribir la lógica, hubiera escrito bajo una ley, ¿no? Hubiera hecho participar en la formulación de la constitución, algo así. Entonces, por supuesto, hubiera sido mucho más importante hacer eso, ¿no? Esa es un poco la idea, que hay que estar claros que la teoría que hacemos, aunque yo también la hago y creo que es importante hacerla, pues sí es parte de una pasividad, ¿no? Aunque haya praxis en esto y todo eso, pero un poco en ese sentido lo dije, ¿no? Pero insisto, no lo digo como llamado de dejar de hacerlo. Por supuesto, es mejor hacer esto que no hacer nada, ¿no? ¿No? Y como dicen Hocken, Adorno, cuando se preguntan, ¿y para quién es este mensaje que ustedes escriben? Dicen, bueno, no sabemos, ¿no? La famosa imagen de la botella, el mensaje en la botella, ¿no? Que se lanza al mar. Yo creo que algo así estamos haciendo, porque si esto que estamos haciendo aquí sirve para algo, quién sabe, ¿no? No digo que no hagamos buenos textos, etcétera, pero si realmente tiene un impacto social algún día, ojalá que sí, ¿no? Pero igual que no, ¿no? Igual todo eso se hunde, ¿no? Y digo, y obviamente no quiero promover el pesimismo, no es el punto, pero creo que sí es importante ser sincero con uno mismo, ¿no? Y no te engañarse, ¿no? Y obviamente sería más divertido ahorita hacer una revolución, por ejemplo, ¿no? Y participar en ella. Pero sí, bueno, ya me estoy repitiendo. Pero un poco esto, no sé si le contesté algo, Daniel, a lo que da tu comentario. Pero bueno, no sé, ¿ustedes quieren decir algo más? O Paloma, no sé, o los otros que están, o alguien quiere decir algo más. No, yo creo que ya estamos sobre el tiempo y tenemos licencia especial, pues como. No. Qué bueno que están educados. Es que tú eres parte de los organizadores, pues están educados, Abeliana. No, pero es que a las 4 tenemos que regresar.
Ay, sí, te van a comer. Bueno, yo hasta en otra fase del día, ahorita voy a cenar. Bueno, sí tienes razón, perdón, se me olvidó que tienen que comer. Sí, no, está bien. Oye, entonces, muchas gracias por sus comentarios. ¿Por qué te ríes tanto, Berenice? No, nada. Pero, hay que comer. Ah, sí, es muy importante, claro, como dice Alfred Schmidt y como dice Bertolt Brecht, primero la comida y después la moral. Pero, bueno, entonces muchas gracias por sus comentarios y todo, sí, se me hizo muy interesante. Entonces vemos, a las 4 sigue, aclaro también para el público en general, etcétera, a las 4 sigue este simposio. Paloma, ¿tú te acuerdas cómo se llama la mesa de las 4? ¿O alguien más se acuerda? La mesa de las 4 se llama Mesa 8, Politicidad Crítica, en donde se van a presentar los trabajos de Joel Jair, que está aquí acompañándonos en sala, y el trabajo de Miguel Eduardo, y es la mesa número 8 del Simposio de Teoría Crítica desde las Américas, de 4 a 5.45. ¿Y a las 6 qué mesa? Decía que estás anunciando, ¿por qué no anuncias también la mesa de las 6? No, no, es la última de hoy, ya no hay mesa a las 6. Ah, no hay mesa a las 6. Ah, bueno, no sabía. 3 mesas diarias, 2 por la mañana, 1 por la tarde y presentación del libro. Órale, no estoy perdido, ¿verdad? Mejor no haber dicho nada. No, nos tocas en la tarde. ¿Qué dijiste, Aureliano? Que nos vemos en la tarde. Bueno, es el mismo link para los que sí quieren ingresar otra vez. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, chao, gracias. Chao.